Señoras, señores, saludos, muy buenas tardes, ante todo, grandes aplausos para Maite Suceso. Así comienza en esta explanada un año más, como cada 14 de agosto, este acto de romería, ofrenda que vamos a vivir durante los próximos minutitos, sobre todo con mucho sentimiento canario. Las tradiciones que se entremezclan también con nuestra idiosincrasia, con aquello que nos define como pueblo, y eso es lo que vamos a vivir un año más en la víspera del día grande de esta fiesta carrizalera, también conocida como nuestra fiesta de agosto. Y ya ven que tras esta interpretación vemos una serie de papahuevos que son los que van también encabezando esa amplia comitiva. Bien, después de la boca y estoy un poquito jodido. ¿Me estás mandando a mí? No, porque aquí no tiene nadie ya hoy. Nuestra patrona, la Virgen del Buen Suceso, a cientos y cientos de romeros y romeras que se dan cita por las calles del casco histórico de Carrizal. A ella hoy le veneramos y a ella también le rendimos pleitesía, tributo y también, por qué no, esas plegarias que van a sonar a continuación con cada una de las aportaciones que realizarán los colectivos que estarán participando en las 11 carretas que este año se marcan en esta romería ofrenda. Y nos disponemos a presentarles a la primera de las carretas que ya aparece ante el suntuoso pórtico de la Iglesia del Buen Suceso de Carrizal. Se trata de la representación definitiva. Ella nos acoge también a todos los que aquí hoy nos damos cita, porque todos los caminos llegan hasta aquí de Carrizal. Y ahora, por cuestiones de espacio, enseguida la carreta se va a trasladar un poquito más hacia adelante para, en este caso, el baile del tambor, sonido característico de la isla de La Gomera, que hoy está presente aquí en estas fiestas de agosto, en estas fiestas en honor de la Virgen del Buen Suceso y San Roque 2023. Y ya.
Y así despedimos a ritmo de chácara y tambor a la agrupación folclórica Autacuperche de la isla de La Gomera. Y por cierto, mañana martes, día principal de esta festividad de la Virgen del Buen Suceso de San Roque aquí en Carrizal, estarán, por si lo desean, también participando en el festival Virgen del Buen Suceso y muestra de solistas, que estará muy cerquita de aquí, de este entorno, en el Parque del Buen Suceso, a partir de las 8 de la tarde, de las 20 horas, pues estarán ellos también con otros grupos folclóricos. Depende la cantidad de participantes con sus donaciones, ya que han recaudado más de 600 kilogramos de alimentos y productos de higiene. Y como enseguida vamos a poder observar, solo se ha podido depositar en la carreta, pues en este caso, una parte de esa gran aportación debido al peso también establecido por los animales. Solo se ha podido depositar el acto de la romería, que también, sino especialmente los que acompañan a este nutrido grupo de vecinos y vecinas del entorno del Toril y también de la plaza. Y es que ya saben que es importante seguir conservando nuestras tradiciones debido a que estas son parte fundamental de nuestra identidad cultural y personal, siendo especialmente uno de los principales lazos que nos une con nuestra historia y también con nuestros antepasados. Vamos ya de inmediato a recibirles con ese gran aplauso a esta segunda carreta participante, vecinos del Toril y de la plaza. Insistimos ese agradecimiento por parte de los especialmente responsables de esta carreta con todas las personas que han depositado de forma altruista también estos productos que irán destinados a las personas que más lo necesitan. Especialmente, ahí vemos también otro de los signos que más nos identifican, ese bucio, ese caracol, forma de plegaria también hacia nuestra patrona, la Virgen del Buen Suceso. Vecinos y vecinas del Toril y de la Plaza, que cuenta con esta segunda carreta con el acompañamiento musical de la Asociación Cultural Coros y Danzas de la Villa de Ingenio, que nos van a interpretar a continuación Polca de Gran Canaria. Les recibimos también con un fuerte aplauso. Thank you.
Alsina, del Toril y de la Plaza. Que como ven, también muy bien acompañados y acompañadas por un trío grupo de jóvenes, que son ellos los que también van a velar, por lo menos porque siga viva esta tradición durante muchísimos años, como si tenemos que demostrarlo en cualquier fiesta canaria que se precie. Como han podido ver también, muchas son las aportaciones, como ya prenda a nuestra patrona, y como pueden apreciar en su alegoría, la de este año la han dedicado a la imagen, por sus vivencias, sus costumbres, y que fueron formando la comunidad de vecinos que hoy conocemos, que hoy constituyen este populoso barrio de aquí también de Carrizal, como es Barrio Nuevo. Un colectivo, una asociación que quiere hacer ese homenaje a todo ese nutrido grupo de mujeres y también hombres que en calidad de obreros dieron muchos años de su vida a la parcería y también al empaquetado del tomate. Esta comunidad de vecinos de Barrio Nuevo, desde los años 80, vienen demostrando su veneración hacia la patrona de Carrizal. Asistimos a vos decir aquello de que viva la Virgen del Buen Suceso y que viva nuestra patrona. Vamos a recibirles de nuevo con ese gran aplauso, porque ellos vienen desde Barrio Nuevo, como he dicho, y vienen también con el acompañamiento. Con el acompañamiento musical de la parranda Pan Ingenio. Fuertes aplausos para ellos también. Seguimos viviendo, disfrutando este sentir festivo, este sentir tradicional que cada 14 de agosto realza nuestras calles, las calles del casco histórico de Carrizal, ahí donde se entremezclan, como hemos dicho, también cualquier seña de identidad, nuestra propia idiosincrasia, y también donde seguimos venerando a nuestra patrona, rindiéndole pleitesía, tributo, honor, Buen Suceso de Carrizal. Y esperamos también que desde casa lo sigan viviendo de la misma manera que aquí lo vivimos en Carrizal, en la Villa del Ingenio, a través de la señal de este canal televisión y también a través de la señal de Mírame Canarias Televisión para
todo el archipiélago canario. Mientras poco a poco ya vamos a ir recibiendo a la cuarta carreta participante. También siguiendo con esta forma de rendirle pues las plegarias a nuestra Virgen del Buen Suceso en forma de canción y en las distintas formas que cada año lo hacemos en este acto tan multitudinario. Como digo, se acerca ya la cuarta carreta parcial y recreativa Murga Los Legañosos. Un colectivo que tras más de 40 años de trayectoria, concretamente ya han hecho en este 2023 41 años, siempre llevan el nombre de El Carrizal por bandera. Este año con esta alegoría de ese tostador de millo, ahí donde se tostaba el millo y donde también de ahí pasaba luego a muchos de esos molinos, molinos que ya tan vetustos como el que tenemos aquí en la zona del Toril, en Carrizal, ellos quieren también rendirle esta alegoría en esta romería de este 2023. La Murga, Los Legañosos, que ya saben, archiconocidísimos y que cada año, especialmente el nombre de Carrizal, lo ponen por bandera. Vienen muy bien cargados también de muchos productos no perecederos y ya están comenzando a descargar en esta cuarta carreta participante. Una propina musical, estoy convencido que así va a ser y si no, lo vamos a comprobar a continuación. Mientras siguen descargando estos productos, irán destinados a los que más lo necesitan. Ellos vienen acompañados, eso sí, con la agrupación, otra siguiente agrupación musical, también de aquí, de Carrizal, concretamente del barrio de Las Majoreras, una de las agrupaciones más vetustas de aquí, de nuestro municipio, y concretamente de este núcleo del Carrizal. Les estoy hablando de la agrupación folclórica Las Majoreras, que van a interpretar Yo Nací en Gran Canaria. Les recibimos también con ese gran aplauso a ellos, a la agrupación folclórica Las Majoreras. Sí, buenas noches. Bueno, este año estamos cumpliendo el 50 aniversario de nuestra agrupación y con mucho cariño dedicamos esta canción, que es nuestra canción que se llama Yo Nací en Gran Canaria, para todos ustedes.
agradecimiento que hacen a la murga Los Legañosos y también a la murga infantil Los Legañositos. El aplauso también para ellos, que van realizando. Que la cumbaña, propiamente dicha, lo que ellos quieren representar, recrear este año, es la figura de la mujer en las labores del cultivo del tomate. Y como muchas de ellas, ya siendo madres, tenían que llevar a sus hijos, siendo estos incluso bebés, a la tierra y dejarlos dormir al fresco y resguardo de la cucaña dentro de una caja de tomates, mientras ellas, en su incansable esfuerzo, trabajaban a destajo sin parar para que nunca faltara alimento en sus casas. Pues era su sustento también para poder subsistir sus hijos y también pues toda su familia. Ahí vemos esa cucaña y ahí recibimos con ese gran aplauso a esta quinta carreta participante, la de la agrupación folclórica cultural Guayaleque de Carrizal. Como no puede ser de otra manera, participando en esta romería ofrenda, como lo hace cada 14 de agosto. Fuerte el aplauso para ellos. Guayaleque. Yeah.
Guayabeque con este paso doble malagueño. Pero esto es un adelanto a lo que mañana, martes, a eso de las 8 de la tarde, en el Parque del Buen Suceso también nos van a deleitar, nos van a ofrecer en su sonar folclórico Virgen del Buen Suceso y también muestra de solistas que otro año más, y que ya son unos cuantos ya organizándolo, enmarcan en el día grande de estas fiestas carnavaleras, las fiestas de agosto. Desde el tomate de la agrupación folclórica cultural Guayabeque, de aquí de El Carrizal. Y vamos a continuar en el transcurso de esta velada, porque esto no ha hecho nada más que comenzar. Poco a poco seguimos avanzando, mientras va cayendo ya la noche. ¡Qué fiesta la de aquel año! Le recibimos con este gran aplauso a la empresa Hermanos Viera Sociedad Limitada. Ya que por su parte, para esta empresa, hablar del mes de agosto en nuestro entorno más cercano es sinónimo de hablar de las fiestas del Buen Suceso y San Roque, del Carrizal. Y aunque por esta fecha se nos viene a la cabeza el recuerdo de familiares, también de amigos que ya no están entre nosotros, es momento de disfrute, es momento de alegría, puesto que el pueblo de Carrizal vuelve a echarse a la calle para celebrar su fiesta grande, la fiesta patronales en honor a Nuestra Señora del Buen Suceso y San Roque. Una cita marcada en el calendario para esta empresa, para el grupo Hermanos Viera Sociedad Limitada, puesto que es el momento de participar activamente las mismas, contribuyendo solidariamente como la donación de productos alimenticios mediante su participación en esta romería ofrenda. Si se fijan en esta carreta que hoy exponen y ya puestos a hablar de fiesta, pues la entidad ha querido representar y exponer de forma alegórica algunos de esos elementos y productos que desde hacían sin duda alguna las delicias de todos los asistentes, de comprar golosinas, refrescos, etcétera, etcétera. Y cómo no, para que los más atrevidos probaran puntería como el tiro al plato usando las espectaculares escopetas de balines. En definitiva, suponía un punto de encuentro especial a aquellas fiestas de aquel año, y es que las casetas de la familia Saucedo, afincada en el ejido de Carrizal, frente al Cine Morales, suponían un referente dentro de estas fiestas de aquel año, unas fiestas que además contaban con otros puestos que servían de entretenimiento popular, como el conocido juego de la ruleta, la viñata del pueblo, que también congregaba muchísima gente, o bien el teatro de la...
Fuerte ese aplauso para ellos, que cada año también nos faltan a esta cita tan importante por su parte y también para todos los que aquí estamos presentes, especialmente para los carrizaleros y carrizaleras. Esta romería ofrenda que estamos ofreciéndoles también en directo, en simultáneo para este canal televisión y también para Mírame Canarias TV para el resto del archipiélago. En estas fiestas carrizaleras, en estas también conocidas como fiestas de agosto, Soceto Vecino trae como alegoría estos faroles que tanto se emplearon antaño para tiempos de regadío y para uso también, sobre todo cuando era muy necesario tener que alumbrar mucho. Se despiden un año más de esta romería ofrenda y también para aquellas personas que no pueden acercarse hasta este lugar, pues un pedacito de esta fiesta, Pulido, Isidro Hidalgo o Francisco Valido, todos ellos por esa encomiable labor. Fuerte ese aplauso también, porque aunque no lo crean, están aquí haciéndoles llegar
estas fiestas también a muchos rincones, especialmente hoy a través de las redes sociales, os puede llegar a cualquier rincón del planeta. Todo esto mientras seguimos aguardando el siguiente turno para la siguiente carreta participante. No olviden que al término de esta romería ofrenda que estamos viviendo aquí en esta noche, en esta víspera del día grande de esta fiesta, de este 15 de agosto en Carrizal, pues también habrá una noche parrandera aquí sobre este mismo escenario, y luego también tendremos las actuaciones de orquestas y DJs en la zona del Parque del Buen Suceso, muy cerquita de este entorno, bajo esa gran carpa. Pues tenemos una noche llena de mucha diversión, de mucha alegría, para adelantarnos a este día principal, mañana martes 15 de agosto. Ahora, turno ya para la octava carreta participante, que corresponde al barrio de Las Puntillas, que trae de nuevo su solidaria ofrenda ante nuestra Virgen del Buen Suceso, este año organizada por parte de la nueva Junta Directiva de la Asociación de Vecinos Cristóbal Peña, del mencionado barrio, que tras algunos años de inactividad han vuelto a renacer con nuevos bríos y renovadas ilusiones para trabajar en la búsqueda de soluciones para los problemas que aquejan a los vecinos, así como también canalizar pues la participación ciudadana en eventos como es el caso de esta romería ofrenda, en la que aprovecharán para pedirle también a nuestra patrona que les dé fuerzas para acometer la tarea que tienen encomendada, y también mucho acierto para la toma de decisiones que favorezcan la unión, la solidaridad y el bienestar vecinal. Como podemos apreciar sobre esta carreta, la octava ya de este barrio de Las Puntillas, quieren rendirles ese homenaje, también ese tributo a todas y cada una de esas empaquetadoras de tomates, volviendo a ese oficio del cultivo del tomate tan arraigado aquí también, especialmente en esta zona del sureste de la isla de Gran Canaria. Y también quieren implorar a nuestra Virgen del Buen Suceso que esta humilde ofrenda que traen hoy los vecinos y vecinas y todos los romeros y romeras sirva para paliar en parte las carencias de las personas más vulnerables y más necesitadas de nuestra sociedad, pero que además ilumine a los que tienen que adoptar medidas para mejorar su calidad de vida durante todo el año. Los vecinos y vecinas del barrio de Las Puntillas, concretamente a través de su colectivo. Thank you.
participantes. Así se despide. Vamos a continuar ahora con más colectivos, con más ofrendas, con más participantes, con más música, pero sobre todo con más tradición. Ya saben que es importante seguir manteniendo viva la tradición en el tiempo, lejos de lo que muchos puedan pensar. Yo creo que al fin y al cabo, en actos como este se reflejan los valores, la autenticidad, la genuidad también, que trae consigo cada una de las alegorías, las carretas, los colectivos que quieren realizar esta cita tan importante. Y ahí vemos ese tambor casero que refleja a las claras también la imagen de nuestra patrona, la Virgen del Buen Suceso, reflejada en dicho tambor, pero también desde el colectivo La Acogida hacen especial memoria este año a todas las caladoras, especialmente en su mayoría mujeres de nuestro municipio, de aquí del Carrizal, por señalar algunas, entre otras tantas. Ellos hacen referencia, por ejemplo, a Cleofé Ramírez, aquí presente, también a Pinito Martín Ramírez, hija de Mama Lola, entre otras tantas caladoras. Una ofrenda donada por vecinos, amigos, también mención a la finca de don Antonio Martín, la finca Los Molinos de Montaña Los Vélez y al restaurante Morales de Montaña Los Vélez. La agrupación folclórica Villarda es la que acompaña del vecino municipio de Agüimes a esta novena carreta, la del colectivo La Acogida, que nos van a interpretar una Isa Parrandera. Fuertes aplausos para la Villarda y para La Acogida. Sí. Lo digo después, lo digo después.
la han cogida. Y seguimos disfrutando en el transcurso de esta romería, ofrenda que poco a poco va llegando a su fin, pero no la fiesta, sí la romería. Y cuentan con el acompañamiento de la parranda de mayores de Ingenio, que nos van a interpretar a continuación Somos Costeros. Les recibimos con ese gran aplauso, parranda de mayores y también Club Deportivo Senderistas Caminando con Ingenio. Disfrutar de la mayor fiesta del pueblo canario, la romería ofrenda, oiga. Y vamos a continuar, por cierto, importante labor y digno de mencionar también a todo ese núcleo de voluntarios y voluntarias de Cáritas de Carrizal, que aunque no lo vean, desde aquí no se ve y probablemente a través de las cámaras no lo podemos apreciar, están haciendo una labor fundamental, colocando todas y cada una de las ofrendas ya para luego
en breves fechas, en breves días, ser destinada a quien más lo necesitan. Así que desde aquí también ese reconocimiento y ese aplauso también para la gente de Caritas, que están haciendo una labor fundamental, sobre todo por su altruismo, su generosidad y su tiempo y su entrega con tan bonita causa. Vamos ya con la última carreta participante, en apenas unos minutos, que nos separan de las 10 de esta noche, de lunes 14 de agosto, siguiendo en el transcurso de esta romería de Carrizal.